En el mundo suceden muchas cosas extrañas, las cuales a veces son difíciles de explicar. Sin embargo, vivimos en un mundo en el cual una cámara está al alcance de nuestras manos y nos es posible captar cualquier suceso extraño. Aunque también hay que añadir que la misma tecnología permite la existencia de videos falsos. Es por eso que en este video no te aseguro ni te desmiento nada. Simplemente te comparto videos los cuales asoman la línea de lo extraño. Tú decides en qué creer. Recuerda que este video es solo entretenimiento. Bienvenido al Tour del Terror. Un recorrido por 20 videos cargados de terror y misterio. Aquí te mostraré 5 videos. Recuerda ver la primera parte en el canal de mi amigo Puertas del Más Allá. Los links te los dejo abajo en la descripción. En Frontino, Antioquia, en Colombia, un grupo de trabajadores hacían el descargo de unas varillas. Uno de los trabajadores, debido a la escasa luz, encendió la luz de la grabadora de su celular. Cuenta que nunca notó nada extraño. Sin embargo, cuando revisó la grabación, se encontró con un niño, sin camisa y con la mirada perdida. Un niño que asegura que nunca vio mientras realizaba su trabajo. El siguiente video se originó en Bogotá, Colombia. Una buseta que se encontraba parqueada comenzó a moverse sin conductor que le hiciera accionar. Lo más extraño es que el bus comienza a marchar en reversa y al mismo tiempo un grupo de perros comienzan a ladrar al bus, el cual se encuentra sin conductor. El bus solo frenó cuando se chocó con la puerta de una casa. En Canadá, una mujer se encuentra con un hecho muy insólito. Una criatura en forma humanoide acecha un alce. El humanoide es una figura blanquecina. Algunas personas afirman que es un reptiliano, una raza extraterrestre. Otras afirman que es el mismísimo chupacabras. Y como fue en Canadá, algunas personas afirman que esta criatura es The Rake. En el video se observa cómo este ser se acerca al animal desprevenido. La mujer afirmó que nunca vio nada mientras filmaba. Solo notó al personaje cuando revisó el video. Una silla mecedora comienza a moverse enfrente de un policía, quien al parecer reta al ente a manifestarse. Cuando el policía comienza a retarlo, la respuesta no se hace esperar.
y la mecedora se mueve intermitentemente, e incluso a veces con mayor vehemencia. El último video de esta parte del tour nos lleva a Moscú, Rusia, en donde se informa que un ovni en forma de nube se manifestó sobre el cielo ruso. Los ufólogos afirman que los ovnis se ocultan en medio de las nubes y que esto es la prueba de la existencia de vida en otros planetas. Recuerda que cada uno de los 5 videos que viste aquí están sujetos a la interpretación y a lo que tú quieras creer. Aquí no busco convencerte de nada, solo quiero entretenerte. Esta fue la segunda parte de El Tour del Terror. Recuerda que este tour está compuesto por diferentes partes. Puedes ver la primera parte en el canal de mi amigo Puertas del Más Allá. Y si quieres ver la continuación de este video, puedes verla en el canal de mi amigo La Voz del Terror. Recuerda que los links te los dejo abajo en la descripción para que vayas directo a ver los videos de este tour del terror. Recuerda apoyar sus canales y suscribirte si su contenido te gusta. Bienvenido a este tour del terror. Si este video te gustó, regálame un like. Suscríbete al canal si quieres contenido así. Comparte este video para que el tour del terror llegue a más personas. Yo soy Luis y esto fue La Caja Paranormal.